Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, me da mucho gusto tenerlos por aquí en el canal, espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidos al canal Dreaming Aile. El día de hoy les traigo un videito donde les quiero compartir cómo es que realizo la limpieza en la noche, en la cocina ya para irme a acostar, para que la cocina quede limpia, así que yo espero que este video les guste muchísimo y bueno sin más vamos a comenzar. Y aquí, chicas, estoy limpiando esos recipientes que son de como de aluminio, de metal y la tapita es de bambú que simulan ser como de mármol porque tienen esa pues están pintados así. Esos recipientes los compré en Walmart hace ya algún tiempo, ya ya tiene bastantito tiempo. Pero ahí voy a estar guardando eh, los chiles, los chiles secos como el chile guajillo, el chile pasilla, el chile morita, ese tipo de chiles. Los meto en una bolsa Ziploc y ahí adentro guardo eh, los diferentes chiles en esta última ya no tenía bolsita Ziploc porque siempre la reutilizo pero ya no tenía así que pues utilicé una bolsita normal y lo que hice fue limpiarlos con vinagre y un poquito y agua mejor dicho agua y un poquito de vinagre que eso es lo que tengo en el atomizador y después ya voy a subir a colocarlos en su lugar que yo los tengo en este caso arriba del refrigerador porque pues como saben mi cocina es pequeñita y me aprovecho de cualquier espacio o cualquier rinconcito para guardar o acomodar eh, cosas. Así que ahí arriba en esos tres recipientes tengo los chiles secos. Y como estaba yo grabando en esta parte, ya es noche, eh, ahí estaba Andrea abajo de la silla esperándome. Y yo estaba insistiéndole para que les diera, eh, pues la saludara, porque ya ya sabe decir hola, ya sabe decir adiós, dice bye. Pero no, miren, decía que no, que ya no quería saludar y al final como que quiso y más o menos mover su manita, pero bueno, ya la saludó y ahora nos vamos a pasar al lado donde tengo mi estación de café. Eh, vamos ya a estar quitando toda la decoración que tengo ahí de Pascua, todavía tenía algunos huevitos de Pascua. Tenía decoraciones en color pastel, ese huevito de decoración. Así que vamos a estar quitando todo lo que tengo ahí y vamos a estar limpiando para dejar ya simplemente la estación de café limpia y despejada para próximas decoraciones que ya se avecinan las decoraciones de verano. Así que bueno, voy a estar quitando todo eso, los huevitos, las decoraciones y voy a estar limpiando con, eh, les digo que en mi atomizador tengo vinagre con agua y me gusta muchísimo cómo eh, me ayuda a limpiar que creen al principio me molestaba un poco el olor de al vinagre porque siento que era muy fuerte pero eh, con el paso del tiempo hasta ya le agarré gusto porque realmente es eh, tres cuartas partes digámoslo así de agua en ese atomizador y un chorrito de vinagre entonces eh, siento que ya no se siente el olor muy muy fuerte y ya me gusta bastante para eh, limpiar, utilizarlo para limpiar. Y ya que quitamos todas las cosas del área del café, ahora me paso al otro lado donde tengo mi licuadora. Y también tengo ese recipiente que no les he mostrado, que también lo tengo pendiente para mostrárselos en un videito de compras. Es un dispensador de agua que me gustó muchísimo. Es eh, de vidrio con tonos dorados y tiene su base en tono dorado, que eso fue lo que más me terminó de convencer. Me gustó muchísimo ese dispensador de agua, lo pueden encontrar en Walmart y tiene un precio de 250 pesos. Le caben aproximadamente 5 eh, o 6 litros de agua, no recuerdo muy bien pero eh, tiene muy muy buena capacidad o creo que son hasta 7 litros, ay la verdad no recuerdo muy bien, pero tiene buena capacidad el dispensador y me ha gustado bastante. Y bueno, ahí ya estoy eh, limpiando, también aproveché para limpiar la licuadora, la base de la licuadora como es en tono eh, gris, como brillosito. Me gusta que se vea así, brillosita, que no se vea opaca. Entonces la limpie igual con el vinagre y con el agua y queda bastante bien. No se me ha picado para nada. Y bueno, pues ya tengo bastantito con ella. Yo creo que como unos dos años a lo mejor. Eh, y va muy bien. Así que el líquido que utilizo para limpiarla, pues no le afecta para nada. Y ahí estoy limpiando esa tablita de madera que es donde coloco el dispensador de agua. La pongo en la parte de abajo y encima pongo el dispensador, porque ese mueblecito que tengo en la esquina era de los muebles que ya traían como una basecita blanca donde se colocaba el garrafón de agua, pero volteado, y ya no servía, ya goteaba, ya estaba roto. Entonces decidí quitarle el, pues sí, el portagarrafón que tenía, y ahora sí, ponerle eh, la tablita de madera y poner ahí ese dispensador de agua. Y ahora pues ya nos vamos a pasar a acomodar los trastes. Esos trastes que están ahí en el escurridor son los de la comida. Ya están secos, ya está todo este pues escurrido y seco. Así que ya voy a proceder a guardar todo en su lugar. Los vasos, las cucharas, las ollas, los artenes, las mamilas de Andrea, mi comal. Voy a guardar ya todo en su lugar. Y solamente voy a dejar, eh, tengo algunas cosas ahí que fueron de la cena, así que también voy a, a lavarlo para dejarlo escurriendo y que quede la tarja despejada y limpia. Mientras realizo eso, les agradezco muchísimo por el tiempo que se toman para pasar a ver los videos, por dejarme un comentario. A veces eh, me ganan los tiempos, aunque quisiera responderles el mismo día o al momento, me gana el tiempo, pero siempre les respondo sus comentarios. Y es, yo siento que es nuestra forma de interactuar, nuestra forma de tener como una comunicación. Ustedes me dejan comentarios, yo los leo y les respondo y eso me gusta muchísimo. Ya empiezo a estas alturas pues a identificar los íconos o los nombres de, eh, de las personitas que me dejan los comentarios. Y les agradezco muchísimo que se estén presentes aquí en el canal. Así que me da mucho gusto leerlos siempre, aunque me tarde un poquito, pero tengan por seguro que sí los contesto y les pongo su corazoncito a cada uno. Y ahora sí, nos vamos a pasar a terminar de enjuagar los trastes que quedaron pendientes. Tengo ahí un vaso, unas jarritas y como ya es lo último y yo sé que ya nadie va a ensuciar ni trastes, ni tazas, ni platos, ya nadie va a ensuciar la tarja. También voy a lavar el recipiente donde hago mi jabonadura para lavar los trastes. Ese recipiente es como una maceta de cerámica, es en forma cilíndrica. Y bueno, pues ahí hago yo mi mezcla que pongo eh, jabón líquido de trastes y también pongo un chorrito de, de cloro en gel de la marca Cloralex, que es la que eh, me gusta porque no salpica y siento que viene más concentrado y así es con esa jamonadura es como yo eh, pues ra, eh, lavo mis trastes así que como ya nadie va a utilizar esta área entonces sí ya voy a lavar también ahí el la macetita que es de cerámica que utilizo para hacer eh, la mezcla y dejarla también limpia lavo mi esponjita para que quede eh, limpia y la pongo a escurrir y vean ahí tengo cuatro trapitos que son de la cocina y bueno les voy a poner un poquito de jabón y como ya tengo la tarja despejada, me voy a dedicar a lavar todos con eh, agua jabón y un chorrito de cloro les pongo para que se le quiten los malos olores. Y ahí me pongo a tallar todos y cada uno de los trapitos para que queden este, limpios. Y ya al finalizar de lavarlos, pues este los enjuago ahí mismo. Y después eh, los cuelgo para que queden ahí colgaditos. Y eh, pues en, durante toda la noche se sequen y ya estén listos para ser utilizados a la mañana siguiente y estén limpios. Eso, eh, pues yo creo que lavamos los trapitos, yo no sé cuántas veces al día, pero en eh, la noche siempre me gusta así, dejarlos limpios para el día de, de mañana. Cuando de repente se me llegan a juntar varios trapitos, eh, lo que hago es echarlos a la lavadora, pero pues en esta ocasión eh, nada más eran cuatro. Así que decidí lavarlos ahorita aquí en el fregadero y a veces como les digo sí los echo a la lavadora de hecho eh, abajo de la estufa tengo una cajita de prichos donde tengo varios tra trapitos de cocina están dobladitos y cuando ya uno de planos lo siento muy sucio pues entonces lo echo al bote de la ropa sucia para que lo lave ya directamente en el lavadero y en la eh, lavadora y ya después de lavar los trapitos eh, me voy a dedicar a secar, ya limpiar la tarja la de todo el jabón que pues que a veces uno salpica. Limpio todas las manchas de agua que quedan eh, escurriendo de los trastes y por último vuelvo a enjuagar el trapito. Y después con un trapo de microfibra voy a limpiar toda la tarja para que quede eh, bastante seca, para que no queden esas manchas de agua. Eh, aunque ustedes saben que este departamento es rentado, pero yo lo siento como mi casa. Para mí es mi casa que ya llevamos eh, bastante tiempo rentando. Y aunque no sea mío eh, tal cual aquí vivo este es mi hogar y me gusta cuidar las cosas me gusta que pues donde vivamos nos sentamos cómodos y nos veamos y veamos las cosas y nos guste nos guste lo que vemos así que por eso cuido eh, las cosas y bueno al final ya nada más voy a barrer va a darle una buena barridita a la cocina porque cambié eh, un salero entonces se me tiró eh, algo de sal, algunos granitos de sal, así que lo único que voy a estar haciendo es barriendo y con eso hemos terminado la limpieza de la noche. Bueno, pues ya dejé eh, la estufa, limpié la estufa, eh, limpié el vidrio, ya lavé mis trastes, los acomodé. Ya nada más se quedaron estos que eh, los voy a dejar aquí para guardarlos el día de mañana. Ahí están escurriéndose ya lavadas mis esponjas, mis trapitos. Ya saben que siempre uno cuelga sus trapitos. Ya están aquí mis trapitos lavados. De este lado pues quitamos lo que tenía de Pascua, los huevitos y quedó de esta manera. Quedó limpio, quedó despejado. Como decimos, quedó listo para empezar a usarse el día de mañana con el desayuno. Y pues hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que eh, mi rutina, les comparto mi rutina de cómo es que la realizo, he tratado de realizarla todas las noches, no les voy a decir que así, tal cual lo hago siempre, hay días que me siento mal, que me siento muy cansada y no la realizo. Pero yo eh, me he tratado de poner ese propósito de acomodar la cocina, de dejarla limpia todas las noches, precisamente para que a la mañana siguiente, ya cuando me despierte y tenga que venir a preparar el desayuno, pues la cocina esté limpia, esté organizada. Y así me da más gusto de preparar el desayuno sin tantas ollas en la estufa, sin trastes que lavar. Ya está lista para utilizarse. Así que no olvides dejarme unos deditos arriba, un comentario en la parte de aquí abajo y compartir el video para llegar a más personas. Y quiero aprovechar este espacio para eh, comentarles que alguno de ustedes en eh, los videitos pasados... Me había dejado un comentario solicitándome un saludito, y por una o por otra, eh, después la operación, ya no les mandé sus saludos. Así que si alguno de ustedes me pidió un saludo en algún video pasado, déjenmelo en los comentarios. Que el próximo video, con mucho gusto, les voy a mandar un saludo agradeciéndoles cada uno de su apoyo, cada uno de sus likes, cada uno de sus comentarios. Muchísimas gracias. Este canal no tendría vida si no fuera por ustedes que me dejan sus deditos arriba porque así me doy cuenta que les gustan los videos, que me dejan un comentario, es nuestra forma de interactuar y eso me gusta muchísimo. Así que bueno, sin más, les mando muchos saludos, muchas bendiciones, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Bye.